¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¿Puedo soplar yo? Claro que sí, princesa. Uy, mira que te has manchado. Felicidades, mi amor. Oh, qué bonito. Qué romántico. Jaime, hemos pensado que con la mujer que tienes no te hacen falta regalos. No te hemos traído nada. No es verdad, yo sí tengo algo. ¿Qué va? ¿No? ¿Qué es eso, cielo? He escrito una carta a papá. Venga, ponte ahí para leerla. A ver, silencio, que Lucía va a leer algo. ¿Ya? Mi papá es el mejor padre del mundo. Mi papá es el mejor padre del mundo porque siempre tiene tiempo para jugar conmigo. El fin de semana, mamá, papá y yo jugamos al Twister, a las películas o al escondite. 11, 12, 13, 14 y 15. Siempre que puedo me escondo con él, porque se esconde muy bien. No sé cómo lo hace, pero nunca lo encuentran. ¡Qué calor! Os estáis abrazando aquí dentro. Díselo a tu hija, que no hay manera que salga de la bañera. A ver, hija, incorpórate un poquito, porque si no, no te puedo peinar. Mira mis manos. Sí, pero ¿lo vas a dejar todo perdido? ¿Has visto, papá? Mira mis manos. Se te van a poner manos de vieja. Y como no salgas pronto de la bañera, te vas a quedar así para siempre. A veces mamá no está y papá me deja bañarme todo el rato que quiera y me frota el cuerpo para que esté muy limpia. Y así tiene la hija más bonita del mundo. Pero no quiero ser solo guapa. Cuando sea mayor, también quiero ser tan lista como papá, porque sabe muchas cosas. Venga, Lucía, que nos tenemos que ir ya. Un poco más, porfa. Que no, que tenemos el coche lejos, ¿va? Vamos, hija, que te vas a cansar. Vale, pero ¿puedo beber agua? Ahora te traigo agua, hija. ¿Qué ha pasado, princesa? He pisado una piedra. ¿Pero te encuentras bien? Sí. Sí. Venga, va, que te ayudo a andar. Sabe cosas de doctores. Y si me hago daño, sabe qué hay que hacer para que me cure.
aquí? No. Papá siempre cuida de mí y cuando estoy con él me siento más segura porque sé que no me pasará nada malo. En el cole todas mis amigas son chicas y los chicos son tontos y solo quieren jugar a fútbol. Pero no me importa porque papá es como mi mejor amigo. Hola, Lucía. Hola. No tendrías que estar en la cama. Estoy esperando a que mamá me dé las buenas noches. Lucía, mamá vendrá tarde. ¿A qué juegas? A la familia. ¿Quieres que juguemos a otra cosa? ¿Qué? Un juego muy bonito. Pero no le puedes decir a nadie que hemos jugado, ni siquiera a mamá, ¿vale? ¿Por qué? Porque si se lo dices a alguien, entonces no podemos jugar. Si se lo dices a alguien, me voy a enfadar y ya no seré tu amigo, ¿eh? ¿Me juras que no se lo dirás a nadie? Lo juro. Vale. Es mi mejor amigo porque yo le cuento cosas y él me cuenta cosas a mí. Pero nadie dice nada porque los amigos guardan los secretos. Como él hace todo eso por mí y porque es mi papá, yo doy gracias y le hago dibujos. Hola. Hola, hija. ¿Qué tal? Bien, le estoy haciendo un dibujo a papá. Ah, muy bien. Hola. Hola. ¿Qué estás preparando? Un poco de pasta, Lucía, le apetecía. ¿Verdad que sí, princesa? Sí. ¿Le falta mucho? No. Mamá, ¿mejor se escribe así? Déjame ver. ¿Pasas la sal? Sí. Me podrías dar las gracias, ¿no? Gracias. Jaime, ¿por qué te comportas así? ¿Así cómo? Como si fuese un estorbo. Papá, ¿quieres ver el dibujo? Ya lo he acabado. Ahora no puedo, Lucía, que estoy cocinando. ¿También piensas ignorarme? Mira, papá, que ya está. Que no puedo, que estoy ocupado. Lucía, princesa, ¿me puedes ayudar a batir esto? ¿Solo existe Lucía en esta casa? Mierda. Perdona, cariño. Papá me ha dicho
que mis dibujos son muy bonitos y que los pone en su oficina para verlos todos los días. Y así piensa en mí a todas horas, porque me quiere más que a nadie y no dejaría que algo malo me pase nunca. Por eso es el mejor padre del mundo.